Cabeza de medusa.
viendo en pleno cielo, cristales de amor amarillo. No dejaré que seas fría, yo podría calentarte para abandonarme y renacer, renacer. Explosiones en tus ojos, agujeros en la tierra y un verde profundo en el mar. Hay algo en el aire, un detalle infinito, y quiero que dure para siempre. Bueno, Amor Amarillo es el nombre
de mi disco solo. Es un disco que contiene 11 canciones y surgió casi impulsivamente, o sea, no había una idea preconcebida del disco antes, ni siquiera yo estaba pensando en hacer un disco solista, creo que 2 meses antes. Simplemente surgió de un estado especial, de una pulsión que se ejerce cuando empiezan a salir canciones y uno empieza a ver como un paquete de ideas. Y bueno, decidí darle forma. La mayoría del material lo grabé en Santiago, en Chile, en un living, el living de mi casa. Y el resto lo terminé de grabar y mezclar en Buenos Aires. Y alguna cosa por ahí que en el medio, en el avión, entre uno y otro, que también no lo vamos a despreciar como espacio creativo. Así que, bueno, Amor Amarillo trata sobre muchas cosas. En realidad creo que habla de la relación, pero habla de una relación y relación de dos personas, pero de muchas emociones diferentes, y creo que el disco es lo suficientemente ecléctico como para mostrar por ahí todas las facetas en las cuales yo me ubico para componer una canción. Tal es así que hay temas que son así casi acústicos totalmente y pasan a temas invadidos por la tecnología, y creo que la combinación, un poco extraño quizás, me sedujo de entrada, ¿no?, poder hacerla. Y prácticamente todos los instrumentos los toqué yo, algunas cosas Z, en bajo hizo Amor Amarillo, el tema del título del álbum, y después metió algunos teclados y hizo las veces de coproductor en todo el proceso final del disco, ¿no?, en donde quizás necesitaba alguien con el que cotejar opiniones, ya que venía así como muy autista todo el proceso haciéndolo solo. Mi mujer Cecilia toca el bajo y canta en un par de temas. Tweety González, que hizo una especie de consultor de audio, le llamo yo, en realidad esa fue su función. Y bueno, gente en Supersónico, gente en Santiago, amigos, todos ellos tuvieron algo que ver con el disco, del cual me siento súper conforme, lo siento exitoso mucho más allá de su aceptación popular, que es algo que no puedo saber qué ocurrirá. Sí, que fue un proceso así de concepción del disco muy especial y quizás no se parezca demasiado a ninguna de las cosas que he hecho.
soy, suele ser duro aprender. Detrás de la pecera somos como pez. Tiempo.
hacia la redención. La luz no deja de pulsar. Y si la confusión es una predilección humana, todo puedo perdonar. Por ahí los procesos son similares. Yo me acuerdo cuando hice Canción Animal, estaba en casa y también en una situación así bien íntima, empecé a hacer los temas y después se los mostré a los chicos, ya prácticamente tenía como casi todo el disco, había hecho casi todos los temas y los había demeado. Esto es como si yo hubiera hecho lo mismo, solo que lo seguí hasta el final y traté de mantener... Yo le llamo como el estado embrionario de la canción, es decir, lo primero que hice era lo que valía, y sí, es que me gustaba, obviamente, y que era ese momento así básico y primario de la composición. Por ejemplo, temas como Amor Amarillo, las guitarras las grabé en Santiago, en el living, y fue en el mismo momento que estaba haciendo la canción. Cuando llegué a Buenos Aires, imaginé que eso lo podía reproducir o que podría ser algo mejor, grabado en 24 canales, y me di cuenta al instante que no tenía ningún sentido, que eran mucho mejores esas versiones, así que dejé prácticamente todo aquello que tenía que ver con el demo, o sea que el disco mantiene para mí ese espíritu. Y en eso lo relaciono con muchos discos que me han gustado que tienen también ese espíritu. Entonces creo que por ahí vino la, digamos, la dirección de la producción. Y eso hizo mucho más simple todo y mucho más relajado todo el proceso. Yo creo que nunca las cosas se parecen tanto, y menos con el primer disco de Soda Stereo, en donde no teníamos ninguna conciencia de en dónde estábamos parados. O sea, quizás ahora tampoco tenga demasiada, pero no puedo reproducir ese clima. Ni siquiera me interesa hacerlo. En ese momento era la total inexperiencia, lo cual también hace muy agradable. Y también, y esto quizás es un poquito más, ya más de conocimiento. A pesar de que, te digo, todavía no agarro bien toda la situación, y creo que está bien no agarrarla bien. Me parece que no estoy pensando en una carrera solista, siento eso, entonces hice un disco solo, me parece válido que lo haya hecho, y después veremos qué hago en el futuro. Por el momento quiero ver qué pasa con esto, y lo suelto al mundo después de haber vivido así intensamente el hecho de hacerlo. Donde estemos juntos será nuestro hogar. No sé dónde estás y me vuelvo extraño. Es droga para mí. Un imán que atrae toda la ansiedad. Ya llegué hasta aquí.
más, mi amor. Pues es entonces cuando las horas bajan y el día es tibio sin voz. Bajan la noche de oculta labor y además ser la luna. Viejo roble del camino, tus hojas siempre se agitan algo. Te ves cuando en tus ojos no importa si las horas bajan y el día se sienta a morir. Bajan la noche, se oculta sin fin y además espacio también puedes hacer la luna. Yo llamaría, para formar una banda, una cantidad de fantasmas. Habría que encontrarlos, o sea, que llaman a los cazafantasmas para ver si enganchan alguno. Te digo eso porque son gente que no tiene cara, no tengo la menor idea. Incluso cuando
terminé de grabar en Santiago y llevé ese material a Buenos Aires, el primer impulso que tuve es, digo, bueno, a lo mejor armo una banda y y después me di cuenta que no tenía nada que ver, que se me iba a ir la idea de este disco y preferí no hacerlo. Claro, me gusta mucho investigar cosas nuevas que van saliendo y también cosas que quedaron rezagadas por ahí que no escuché o cosas que vengo escuchando hace mucho tiempo o discos que han sido, que son muy importantes en mi vida y que a lo mejor los vuelvo a escuchar en otra etapa de mi vida. Tal es el caso de Arto, de Luis Alberto Spinetta. En ese momento llamaba Arto de Pescado Rabioso, aunque en realidad básicamente lo hizo él, el disco. Fue un disco súper importante, yo tenía creo alrededor de 15 años y estaba armando mis primeras bandas. Creo que fue un impulso muy fuerte sentir a un tipo haciendo algo tan creativo tan cerca de mi casa, ¿no? Y yo tenía, o sea, muchos modelos que me interesaban, desde Beatles a Roxy Music, King Crimson y toda esa gente que en esa época, digamos, era la música que me cabía, ¿no? Que me gustaba. Y escuchar a un tipo haciendo este disco fue una luz, ¿no? Que me recuerdo que no hacía otra cosa que imitar, tratar de conseguir reproducir ese clima que él lograba en ese disco con mi banda recién empezando. Con el tiempo, bueno, cuando me fui para Santiago llevé una cantidad de compacts y entre ellos estaba este y redescubrí en todo un tema que yo había tocado en aquella época que se llama Bajan y lo incluí, que es una cosa bastante extraña dentro de lo que yo hago porque generalmente no hago covers. No sé por qué razón, siempre arranco con alguna idea de hacer alguno. Incluso a Luis le propuse varias veces, esta creo que es la vencida. Él me decía, por favor, haceme una versión, porque cuando le conté que le iba a hacer, porque en general no le gustaban mucho las versiones que habían hecho de sus temas. Yo creo que esta le gustó, después se la mostré y le gustó mucho. Básicamente es como una versión respetuosa y sus momentos irreverentes tienen que ver con su inserción en estos tiempos y en este disco. Y quedé muy conforme, así que lo incluí, me parece que es parte del todo. Y eso es, Bajan se llama. Incluso lo dejé en el número en que estaba en el disco originalmente, el número 7. Tómate el tiempo en desmenuzar.
dijo Kurt Cobain, exclusivo de la 100. Bueno, con este nos despedimos. Realmente muchas gracias. Nos despedimos con un arrullo. Arrancamos con bulla. Estamos a merced. Historias de sal me vuelven a dejar a merced. Tomar la dosis y levitar, atado a tu belleza inconsciente, que mece mi espíritu y cuelga, hey, 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 a merced. Te escucho soñar, me vuelvo a quedar a merced. Si quiero que te despiertes, y es porque podría sonreír de verme flotar. Hey, 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 a merced. Mi amor es real, me vuelvo a quedar. Hey, 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 a merced. Mi amor es real, me vuelvo a quedar. A merced. Hey, 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 a merced. Mi amor es real, me vuelvo a quedar.
tiempo. Ahora estoy seguro. Gracias sobre todo a la gente que se acercó aquí. Hasta la próxima. Gracias a la radio.